Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Slug 3. Estamos en el fin de semana gamer, estoy aquí con Sonic. ¿Qué pasa, guerrilleros? Guerrilleros, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a jugar a este juego arcade de nuestra infancia. Recuerdo que yo me he dejado los billetes de las recreativas y es un objeto de coleccionista. Yo creo que cualquiera de nosotros de nuestra edad querría tenerlo para los vicios, ¿eh? Sí, de hecho yo creo que lo tiene todo el mundo. Todo el mundo. ¿Quién no ha jugado al Metal Slug? Es muy raro la gente que no haya jugado al Metal Slug. Quien no haya jugado, desde luego, no tiene infancia. Vamos a comenzar. Yo me cojo a Fio, que es dulce, a la par que peligrosa. Yo soy de Tarma, porque es... yo soy como el Karma, voy repartiendo estopa. Es cocaína a mano a la vez que quinquillero, ¿no? Ese pelito y esa. Hombre, te voy a decir una cosa, se parece un poco al vaquilla, ¿eh? Vaya patillas no, que sí. Me trae. Sí, la peluca y la gafita. Vamos a comenzar la primera misión en la isla de los cangrejos asesinos. Cangrejitos. Víctimas de una mutación nuclear han desarrollado... Me encanta como salto, ¿verdad? Han desarrollado una mutación que les ha aumentado el carácter asesino. Les hace y el tamaño. Burrita, aparte en Pokémon. Cangrejito, ¿dónde vas? Qué tan bonito, cangrejito. Bueno, yo hasta que no lleguemos más o menos a la pantalla de los zombies, si todo va bien, no pierdo ninguna vida. Luego ya... Yo que soy un lanzado. No esperéis que... Mira cómo salto. No esperéis que nos pasemos esto. Parezco Super Mario encima de una tirada. Parezco Super Mario encima de una tortuga saltando. Déjame algún arma si ves qué tal, ¿eh? ¿Yo? ¿Y que si eso me deja algún arma? ¿Tú sabes de dónde salen los armas? ¿No decías que tenías el juego? ¿De mi muerte? De mi muerte. Si todavía no te has morido. Fui yo al barco, ¿no? Pues yo soy un arrojado. Pues llevas ahí ya... prisionero. Lo que cuenta aquí no son los prisioneros, son las muertes. ¡Hala! Los puntos, ¿no? Este punto que vemos aquí arriba, ¿eh? Este es mi punto, ¿vale? Aquí arriba, 26 a 23. Yo no digo nada. ¡Hostia! Muy bien, ¿vale? Me han comido la piraña. Pero cómo se ha caído, tío, casi lo mismo. ¡Ey! ¡Destroy! Sí, quítame las bombas. ¡Me he vuelto gordo! Me pareces a tienda, cabrón. Me encanta volver. Gordito cebón. Cuidado. Pincho con tenedores. Tenedorazo. ¡Esa mía! ¡Joder, qué ancho la virgen! Mira cómo se mueve. Para una vez que cojo un arma y me caigo. Este me arrastró. Se arrastra como mi perra, tío. Sí. Cuando está con la regla. Lo podías haber matado más cerca, hubieras cogido un montón de munición. ¿Eh? Tanto que tienes en el juego. ¿Y para qué quiero con munición si tengo un tanque? O cuando te quiten el tanque, que te van a quitar el tanque. Tío. Un saludo para la comunidad. Bueno, que tiene una bombita redonda. Monstruo final de la primera pantalla. Relativamente fácil. Relativamente fácil. Venga, yo tirando las bombas para otro sitio. Uno para adelante. Es relativamente fácil. Claro, es que se va muy tranquilo dentro de un tanque. No, tú corre para adelante, no te preocupes. Va muy tranquilo. Y aquí Tito Arturo rompe con... lleno de plomo. Estamos. ¡El pollito! ¡Ay, la carne, el pollito! ¡Mira! ¡El pollito cantante! ¡Vuela! ¡Vuela, sé libre! No sé si va a volar, pero es un kamikaze, va por él, ¿eh? Sí, señor. 7 salvados. ¡Mira! ¡Se tira por él! Mira las puntuaciones al final de la primera. ¿Qué pasa, bitches? Ya me mata a mí en la presa. Sí. A mí no, por eso no me preocupa. Misión... Yo sé que tú tienes más puntuación porque... te cuesto las armas, pues normal que hagan más. Misión 2, vamos a jugar contra The Walking Dead. Walking Dead. ¡Ay! ¡Hostia! Te salvé, gordo. ¡Gordo! Saludo para la comunidad gorda. Mira, tomé la rubia. ¡Oh! ¡Me han convertido! ¿Quién te ha convertido? Tomé la rubia. ¡El gordo! Tú dale jumbia a eso. Cumbia, me vienen por detrás. No. Gracias por cubrirme, sí. Encima tengo que estar pendiente de ti. Venga, va. Venga, partida cooperativa, bien. Venga, señores.
partida cooperativa, no estás tú pendiente de tu compañero. Muy bien, tío, muy bien. O sea, es que esto es una locura. Sí, 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 sí. Esto sí, es Vietnam, sí, por lo menos. Tú tranquilo. Sin problema. Se enfadó Robert. Yo ya no me enfado. ¡No! Cuidado, cuidado, no lo gastes, no lo gastes, no lo gastes. Joder. No lo gastes, no lo gastes, no lo gastes. No lo gastes, no lo gastes. No lo gastes. Sí. Mierda. No, aguanta, 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 aguanta. Ay. Maldita sea. Vamos adelante, vamos adelante. También. Ahora a muerte con los aviones. Toma, no, sí. Madre mía. Vaya locura. Sí. Menos mal. Bueno, pues... ¿Qué pasa? ¿Que coge, coge, coge eso? Te iba a decir que si con la Heavy Machine Gun no tenía suficiente, que tenía que también coger poco. ¡Venga! ¿Te han matado? No, me han hecho un Walking Dead. Me han hecho uno de los suyos. No, 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 no. Mira para adelante. ¿Es frío, perra? Pues yo no. Pues toma, te agarra. Ahí estamos, ahí estamos. Tomar por culo. Esto es destrucción masiva. Lo que pasa cuando te metes con un ¡oh! de perra. Me dio. Me jodes, mariconazo. Como Herodes. Te jodes como Herodes. Bueno, pues. Que vas aquí detrás mía como un perro judío. ¿Yo? No. Un saludo para la comunidad. Ya no te puedes presentar a profesor. Tampoco me puedo presentar Ramadán. Ni a Mandy ni a Nafana. La familia algún día. Ramadán no puedo. Y también árabe. La familia árabe no va. No puedo hacer mi bar ni chispa. ¡Oh! Toma, toma. Te lo quito, por cabrón. Uy, uy, uy. Tú sabrás lo que te conviene. ¡Hostia! ¡Venga, todo para ti! ¡Dispara, dispara! Ya pues. Yo me los conozco, ya, ya. Que sé que vienen aquí más. Y tú no te quites de ahí. Sí. Pero vamos, que también puedes disparar, ¿eh? Sí. Que yo salto y me los esquivo, pero tú... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, colega! Sí. Que venga, que te mate, que te lo mereces. ¡Ay! ¡Qué buena, chaval! ¡Hostia! ¡Qué esquiva, madre mía, mi vida! Venga, continuo. Le voy a hacer ahora al prota. ¿Ya tenías ahí medicina? ¿La has cogido? Me has hartado. Sí, pero ahora vienen aquí tus amigos. Estos son los de la rave, ¿sabes? Sí, según tienen el ojo, vienes harto de M. ¿Ya? Este monstruo es para mí es uno de los más jodidos. Y solo la segunda pantalla. Ahora, ahora viene lo guapo. Sí. Venga. Ahora entendéis dónde se dejaban los niños el dinero cuando eran pequeños, ¿verdad? Por al lado. Aquí no había drogas. Aquí había máquinas tragaperras. Me he sacrificado, ¿eh? Sí, lo he visto. ¡Llénalo de plomo! ¡Llénalo de plomo! Esa es tu lápida. No, te podía, eso te iba a decir, dedícate a quitar con la pistola, tú que no gastas, y déjame que yo gaste aquí arriba. Ahora ya. Desde Rusia con amor. Ahora viene lo divertido, ahora viene lo divertido. Bájalo un poco, salto encima y... ¡Bombaca! Tiene que ser una a las lápidas y el otro arriba. Una a las lápidas y el otro arriba. Venga, yo arriba, esto es las lápidas, no. Venga, pues ya las lápidas. Joder, aclárate, ¿no? Yo quería nada que... Y tú querías que yo muriera, ¿no? ¡Uy, lo has roto! Que te den por culo. Ay, como las putas tienes. Tengo a Mikhailov. Apréndale. No hiciera eso. Bueno, como la mitad de España.
Un saludo a nuestro amigo. Los canis que no saben escribir. Muchos amigos. Eso es de tu envidia nace mi fama. Y cuando el Rubio. Cuando Moreno te ronea, el soso te chorrea. Esto tengo que editarlo. ¡Mini Michiser! Yo me toco unos sitios. Muy bien. Muy justa la vida. Marco. Joder, ¿te dejarás algo? Abajo. No lo quiero, me voy para atrás. Este es el camino fácil. Confía en mí. Roberto, esto está gatito. Dilo, cabrón. No, cabrón. Gracias por no dejar. Ah, digo, a ver si no me va a dejar coger la hora. Cabrón, ¿por qué? Porque pensaba que me iba a soltar y me iba a caer al agua. Trabajo en equipo, no sé cómo te dice. Sí, porque no inventan estos signos, ¿no? O luego en América. ¿Qué? Amarillo, ¿no? ¡Oh, Dios! Este cabrón, maldito un pelín. Ahora te tienes que sacrificar tu mano, ¿no? Pues el gas. ¡Ah! ¡Ah! ¡La sofa! ¡Cara a esta cara! Sí, se me viene un poco abajo esto, ¿eh? Porque mucha estamos, muerte nazi. Estamos renderizando, ¿no? Me encanta porque los malos son nazis comunistas. Sí. Es un concepto apasionado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, he podido hacer la épica! Con el submarino de los papás. Con el pequeñito, venga. La moto, se me sacaron del submarino. Hijo de la gran puta ese, chico. Ya no puedo continuar. Ha sido uno como este. Este ha sido el mierda que me ha tirado. No sé, no, porque yo lo había matado, aunque te ha tirado tú. Es que estamos tranquilizando tú y esto. Lo juego por resto cuarto. Vacíaselo. Por si se lo vacía. Toda la cara, man. Creo que viene otro más. Sí. Ya lo he dejado yo salir. Bueno, esta es la fase. Sigue siendo la fase 3. Está bebiendo agua dentro del agua. Mira. Ya no estoy. Venga, vamos, Magikarp. Me camuflo. Vamos, Magikarp. Magikarp. Me encanta la velocidad de los segundos. Muy bien. No, me ha hecho un corte de agua. Muy bien. Ah, vale, yo soy el PS. Se carga. Este monstruo de esta fase me encanta, tío. ¿Este que es Rocky? No. Rambo. Una muñeca. Este es el. Hostia. El robot, tío. El robot está guapo. Ah, sí, el robot es el carra. El robot es un carra. Sí, es un nuevo concepto. Hostia, pues me he librado, vamos. Vámonos. Yo entro por aquí. Es muy finita. Todos entran por ahí. Tú no, gordo. Mira. Puta, que tengo ganas de archivar, ¿no? Sí, no lo dejes. Llego. Estaba detrás de la columna, no lo he visto. Esto te pasa por bueno. Pues bueno, pues vuelve, tío. Cuidado arriba. Y abajo. Es que tengo la pipa que nada más que tiene. Sí, cuatro direcciones. Sí. Of course. Adiós, amigos. Of course, my friend. Foto para la comunión. ¡Uy! ¡Ay! ¿Dónde me vas? ¡Ay, dónde me vas! ¡Para ti! ¡Es para ti! ¿Qué
nazis comunistas, virgen como gazabala, el tío. Mucho, mucho a los cartuchos. Congestionado, ahí. No hace falta. Ah, ya está también. Mira, si me hace falta gas. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no dispara? ¡Se me ha gastado! ¡Se me ha gastado la munición! Pues pelean. Pelea cuerpo a cuerpo, un poco de tercero, ¿verdad? ¿Cómo se pelea cuerpo a cuerpo? Perfectamente. Virgen, le he echado una foto, pero para los restos ya. ¡Ucha! ¡Foto! Me ha ido la hora. ¿Sola? Se me ha ido la hora. Sí, a mí se me ha quedado el gas arriba. Bueno, pues aguanta todo lo que puedas con el cacharro este. Yo creo que con el cacharro este no me voy bien. Contra el muñeco. Ahí lo tiene. Si lo quiere. Oh, hostia, muy bien. Cuidado ahora. Estoy yo que encima de él. Si tuviera un compañero que me salvara, pues. Guay. Cuidado. ¡Hostia! Cuando se saca el mentolín ese del pecho, el mejor sitio es su pata. Mierda, pero hay una ventaja, que come bombas por doquier. Sí, señor. Ya, bitch. Hala. Bueno, pues otra misión superada. Ahora nos queda misión 4. A partir de aquí ya esto ya es una carnicería. Pues continue. Esta frase está guapa, pero es una carnicería. Como la primera. Te iba a decir, cúbreme. ¿Quién es ser? Toma. Toma, culito de carnicería. Lo que me da. Ser no, para mí creo que tenía era calor. Mira. Vamos. Come on. Let's go to the beach. Ahora sí, todo es así. Vamos a aguantar Rocket Launcher, ¿no? El camello tiene un rango. No, ahora vienen los vehículos. Tú dale. Ok. Dale a los vehículos. Toma, eso para grabar con la granada. Sí. Helicóptero. Me seguro son. Pues. No, madre mía, hemos salido victoriosos de la primera. Ahora vienen los aviones, cuidado. Cuidado. Sí. Pero corre esta guardia. ¿Cómo se nos va a apuntar? Vamos, vamos. Y ahora. Aguantame por detrás. ¡Qué puñalada ha dado el cabrón en la caída! ¡Fuck! Vamos al subterráneo. Aquí. Esto. Las plantas estas. ¡Hostia puta! Son odiosas. Y cuidado con el. Cuidado, ¿eres alérgico? Yo no. Yo no tengo alergia, chaval. Cuidado con el sapo, pues, cuidado con con la mierda. ¡Lion Shot! ¿Me he escapado? Bueno, no sé yo si esto se podría denominar escaparse. Me he escapado porque... Tú, ¿eh? Ahí. Me está lacerando el tío, ¿eh? Ah, vale, que se ha escapado de la... Esto, tío... Me parece que no, pero... Bastante. Otro cangrejito. Yo me encargo de los cangrejos, tú con el fuego del otro, ¿eh? ¿Le doy yo a la manivela o le das? Ahora cualquier. Cúbreme.
Júrame que lo diga. Venga, venga. A que estoy sexy dándole la manivela. Iron Bison. Una de las mierdas que tenía, una de las mierdas que tenía este juego era que no podías disparar y andar agachado. No. No. Una de las mierdas que tiene este juego es el disparo este. ¿Qué son? Tractores con ruedas. Yo ya tengo la pipa. Cuidado cuando se ponen valientes. Aquí, tirando yo. ¡Fuera, fuera! Me encantan las puñaladinas esas con la navaja con la que seguro que se afeita. ¡Fuera, fuera! ¡Sirvilla! Bueno, amigo. Se la ha comido entero. ¿Has visto, tío? Le tira la granada, estaba ahí esperando que le echara una. Se la ha metido por el huerto. Estaba ahí agachado, mirando. ¡Ah! Que eres tú la que se ha bajado muy bien. Mira, es que te mato. Venga, tú te cubro, no lo gastes. No lo gastes. Tú gasta, gasta. ¡Hostia, por detrás! ¡Hostia, hostia, que hay que gastarlo! ¡Papá cangrejo! ¡Eso! ¿Qué pasa? ¿Que no me va a dejar ni un arma o qué? Ha sido un reflejo. Un reflejo, me voy a caer en tu reflejo, ¿sabes? Colega, ¿pose para mí? Nada, para el niño, a tomar por culo. Ahora, pues para ti, para siempre. A ver si no pilles el gas, que cuando pegamos esto, no tenemos nada. Eres por culo, tío. Te van a apuñalar por tu culpa. No. Aguantamos. Venga, uy. Buena. Me cubro por detrás. Mierda, me explota. Pues, adiós, amigo. Menos mal que te has visto, ¿no? Cuidado. Cúbreme, que llevo el láser. Pasa gente. Toma, cangrejito. Caracol. Sopa de caracol, yeah. Tiene idea. No, que te entero. Me chica la bomba. Los hinchados. ¡Hostia! No me acordaba yo del carro de. Explota mi corazón. Ala. Benvenuto. Uf. Me ha desnudado. Toma. Pero ¿cómo me ha matado? Tres por culo. No, carabajos torticeros. ¿Torticeros? Si puede ser de arriba, no lo llevo. ¿Sabes cómo se le tenga de arriba? Quiero irme a coger. Qué buena, Robert. No. De nada. Loca. ¡Hostia! No te des la vuelta. Estaba escondido, ¿eh? Sí, la basura. Sí, estaba agazapado. Te tenías que haber quedado el láser y yo haberme cogido el láser, pero bueno, este monstruo es lo peor que ha inventado el juego de. Poner al otro. No, este es el peor, sin duda ninguna. Es que este monstruo no se disfruta, tío. Si lo van a ver. Pues esto es lo peor que ha podido inventar el que inventó el Metal Slug. Este monstruo no se puede disfrutar. Esto tienes que ser un puto enganchado. Para tener muchos billetes. Vamos, a ver, con billetes vas a todos lados, ¿sabes? Pero digo, para pasarte de una sola vez, o para cogerle la estrategia, tienes que ser un enganchado de la vida. No, si al final te tienes. ¡Me ha dado! ¡A mí! Encima a mí, ¿no? Ya. Encima no le llega la bomba. No, claro que no. No sé si es que tiene que haber algún truco o algo, pero es que tienes que ser un puto pro para. Para saber hacer esto. Ya están rojos, ya están cabreados. Con lobo. Corre. Y mientras que no salga con el circuito ese rojo. Este es el peor de todos. Ahora, venga. Hasta luego.
De mi sacrificio nace tu fama. Ahora tenemos tres. Venga, gracias. Me pillo, es imposible pasártelo de una vez. Hemos perdido el láser. Una bata. Es que no sé qué usar. Disparando. Y además, como nada más que tiene el cristal rojo este para destrozarlo, pues no puede hacerle daño a nada más. Ese es súper concreto. Venga, tío, ¿cómo me ha podido matar ahí? ¡Qué bonito! Tonto. Pues venga, otra. Coño, coge un arma, no me lo creo. Bueno, no me pasa. Es una locura. Mira cómo se ha quedado el tuyo. La 4, la 5 es la última ya. Ahora, tiene boca como para que la aparque un metro, ¿eh? Ese tío te lo encuentras tú ahí en el vacío. ¿Te lo encuentras ahí en las 3000? No sé, pero con esa boca le da un boca a una esquina y hace una papelería, ¿eh? ¿Me dejas? No, mi avión. Demasiado tarde. Y arriba. La última misión. 5 misiones tiene el Metal Slug 3. Pero vamos, tiene mogollón de caminos y rutas secretas que... Además que no, Metal Slug suele... Cuando suelen venderlo, ya venden el Anthology, que vienen todos los Metal Slug. Vienen el 1, el 2, el 3, el X, el 4 y el 5. No, pero en Steam no están todos. ¿No? ¿No está el Anthology en Steam? Pues un fallo para Steam. Ya, bueno, nada, no habrá conseguido eso. No, si no estaríamos jugando al 2. Por ejemplo, para la Wii está el Anthology. Y a mí el que me gusta en realidad es el Metal Slug 2, que es el que tú podías disfrutar jugando porque... Se podía pasar. Sí. Esto ya se nota que son sacas 4. Exacto. Un millón de puntos. Sí, sí, sí. Poniendo barritos, zanahorias... Aprovechándote la muerte de tu compañero... Disparando al suelo... Quitándole todas las armas... Ansia. Sí, sí, lo que suele llamarse un tío que coopera. Un buen jugador en cooperativo. Sí, cooperativo con él. Cooperativo conmigo. No, hombre, es que... Yo me vengo arriba. Sí, Me dio. Ups. Que esos cortes ahí en la pantallita. ¡Hala! Está destrozado el vehículo. El puto corte, no le disparo. El oso para mí. Pues ahora me parece que a lo mejor viene otro helicóptero. No sé si ahora por jugar cooperativa. Está disparando a mí el cabrón, ¿eh? Es el jugador más peligroso. Sí. Mira, voy corriendo. ¡Ay! Creo que ahora viene. Debería venir un helicóptero en uno de los camiones. ¿Para cogerlo yo? ¡Qué guay! Sí, sí, sí. ¡Qué guay! Sí, sí, no sé por qué. ¡Hostia puta! Sí, como la viste. Sí, que yo no. Me iba a rematar porque como venimos de jugar pro, iba a darle con la cabeza. No, me parece que no va a salir, porque estás jugando. No lo sé. Ahora aquí a sacar cuartos otra vez con este. Suelta todas las bombas que tengas, suelta las. Suéltala ahí, que porque te van a matar, te van a vaciar el lecho. Ahí está. Ahora va a salir nuestro amigo. El comunasi, ¿no? Exactamente.
Hostia, aquí está rápido. Fuera. Como un búho, Ya no, ya estoy sin bomba, ¿no? Y yo estoy sin vida. Voy a morir y ha salido otra vez. Let's go to the beach, let's go to the beach. Así se pasa. Let's go to the beach. Se pasa, let's así. Go to the beach. Toma, la última. Ahí pasa. Hay que morir, salir con bombas y volver a darle. ¡Hostia! No me lance. Lo pensaba que lo había cogido, por menos mal no lo he cogido. Ese es mío. Yeah. Bueno, estos cortes quitan más vida que ellos. Sí. Ahora nos corre. Somos peligrosos. Dame, no gaste esa, que esa es más dura. Game on, bitch. Cállate la alarma. Hostia. Otro monstruo. Venga. Fiesta. ¡Fiesta! Que no... Venga, coño, abre ya. Que no dispare. Que no dispare. Salta. Uy, no me había dado. Arriba, al cielo. En fin. Cuidado. Arriba, cielo, cuidado. Vete para acá. Y para arriba. Espera, ¿te la manda Juan? Juan. ¡Al cielo! Venga, tío, si estaban rotos los dos. Juan. ¡Cayó! ¿Qué tal ese sonido? Sale en todas las películas, ¿no? ¿Cuál? Ese que ha hecho al cárcel. ¡Oh, Dios mío! No podía pensar que era un alien. Claro, porque nunca te lo has pasado, ¿verdad? Dios mío, es un giro. Sí, pero te lleva a ti. ¡Ah! 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 ¡Me ha cogido! Te va a violar. Yo me fumo un cigarrito mientras. ¡Oh, Dios mío! ¡Un enema! ¡Un enema! Hombre, yo creo que la humanidad tiene mejores cosas que ofrecer que tu culo. El culo de esa señorita. El culo de esa señorita también. Según lo que lleva corrido y lo que lleva sudado, tiene que oler un poco a choto, ¿eh? Un saludo para los fabricantes de productos de limpieza íntima. Podemos hacer promoción si queréis, ¿eh? Me encanta el que se llama Chili. Tú imaginas que viene tu nombre y dice, a mí me encanta echarme en el coño Chili. Venga. Venga. Como los mexicanos. Venga. Me encanta echarme Chili en el coño, claro que sí. ¿En serio? Y se llama, para mi higiene personal, me encanta, me gusta Chili. Aquí es lo mismo, como pierda. Ponte ahí y ya paré. No me pienso mover, no te muevas. Como pierda esto, estás jodido. ¿Qué más te vale perderlo ya más tarde? Hostia, como me acabo de poner ahora mismo de bala. Cúbreme, tío. Ven por ti. Hola, mi vida. Mira lo que me queda de vida. Venga, gracias por la vida, me he quedado ni menos. Thank you very much for all. Soy con ansia viva. Joder, los meteoritos con qué mala leche caen. Sí, tiene, los está tirando aquí con un tiragüero. ¡Cógelo! ¿Tú no tienes nada? Bueno, espérate que tengo que sortear. No sé quién soy. Calla. Ahí está yo. Gracias. Hasta luego. Estoy jodido. Estoy muy, muy jodido. Me ha aplastado contra nada. Y a mí también me va a aplastar ya. Maldita sea, pero me gusta porque estás en el espacio y ni nada contra lo que te puedo aplastar. Te ha aplastado contra el final de la pantalla. Eso es una mierda. Eso no importa. Venga. Dios, ¿qué está pasando? Pasando no te voy a dejar nada como tú. Y eso también es bonito. Yo ya estoy a punto de tener un ataque epiléptico. Una colección de Teddy Pears. Curiosa, ¿verdad? ¡Ok! Pues ahora vacía lo que viene. ¿Con este? No, tiene que venir una...
Coño mamona. Mierda. Va por el jefe. 1, 2, 3, 4. Me han quitado las bombas. Contra esto. Yo estoy vaciado, ¿eh? Yo también. Ya me cargamos. Yo no sé cómo esta gente me da sin tener, sin llegar a pasar la semi por mi lado. Torito. Ya puedo ver también. Voy a sacar el 3-3. Matar cabrones. Tiene más claro con tanto resalto, tío. Si no te quieres dar cuenta, tienes el disparo de los monjes de todos lados. Buena prueba, tú. ¿La tuve? Sí, mi gamer. Dios. Me ha quedado ya claro que no tengo. Nada más que barco para jugar pro y alarma. Que tú tranquilo. Porque soy francotirador. Gracias. Gracias, tu sacrificio no será en vano. ¿Ves? ¿Cómo no era en vano? ¡Qué suerte has tenido, vamos! Tienes una flor en el culo. Está en el lugar correcto, en el momento indicado. Sí, acabas de aparecer después de haberte matado, o sea que... ¡Hostia! ¡Uf! Venía por mí, niño de puta. Me ha ido por ti. ¡Hostia! Y ahora ha ido por mi camino. Sin nada, pues aquí estoy muerto. Venga, gracias. Y otro más que va a salir para ti también. Venga, cógetelo. ¿A que no puedes? A que te toca, míralo. ¿Cómo se nota que lo has comprado tú, eh? ¿Yo? No me acordaba, tío. ¿Te acordabas de que la habías comprado tú? No me acordaba que venía esta fase. Así. Heavy Machine. Mucho Heavy Machine. Porque es que partiste bien. Me está dando un ataque epiléptico. Somos cooperativos hasta para morir. Ramona. Estaría donde la sería. Sí, por la tomata. Hostia. Manda el Tetris. Venga, sepa ti. Madre mía, qué locura, tío, con los cortes. Sí, he perdido. Perdido. Uf. ¡Cuéntenlo así! Claro, aquí en el espacio comiendo manzanas podrías. Me quedo sin balas, ¿eh? ¡Y las recupero! Madre mía. Este láser tricolor de televisión antigua, de tubo catódico. ¡Dios, por detrás, qué cabrones! Sí, ese es a matar. Ese es a dejarte aquí el dinero. Sí, ese es a matar. ¿Estás jugando con antes de él? Ya estoy sin munición de nada. La bomba. Venga, vamos. Te esquivo. ¿Dónde estoy? Estoy escondida. No, ¿qué fue? Escóndete. ¡Hostia! Al muñeco. De cabeza. Vengo del pro. Era un balón. Era un balón claro. Eso sí que no era tan claro. ¡Cabrones! ¡Hostia! ¡Madre mía, tú! Ahí se ha habido reflejo de gamer, ¿eh? No sé de qué gamer, pero... Ah, vale, me confundí contigo, tío. Pues muy mal. ¡Estamos iguales! Ahora estamos iguales. Sin armas y con una vida cada uno. Vamos, dos. Un secuestro, más roto. Los robots estos sí que son inocentes. ¡Tiene un cargador!
maldita sea que... Hostia, ya sé que maldita sea. Si no tienes que dejarlos en saco. ¡Flaméalos! Kill it with fire. Creo que te han matado. Sí, se van cayendo. Como se te posen al lado, estás jodido. Es tuyo, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡No, no, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A Mr. Nenu, colega nuestro! ¡Mr. Nenu, Samu! ¡Mr. Nenu! ¿No? Vamos a aprovechar el bug. No, hay que abrir la puerta esta. Ya, pero vamos a aprovechar el bug. ¿De qué? De que yo estaba parpadeando y no me podían matar para subir, ¿no? Ah, vale. Es que esta misión es un poco una mezcla de todos los hijos de puta del juego. Ya ves, ya ves. Lo que queda por delante, ya. Mira, 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 mira. Toma, toma, toma. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, reflejos de gamer! Aquí es donde se nota... Sí, esto sí que se nota. Se nota, se siente... ¡Arturo, presidente! Venga, me deja matar, ¿eh? Me deja matar para aprovechar aquí. Sí. No te lo crees ni tú, chaval. Casi la salto, tío. Mobile satélite. Que no me mate. Ay, que me mata. No, 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 no. Me ha matado. Se ha cargado el satélite. Pues mira que me he quedado con 5 bombas por eso. No me llegue. Tío, deja de moverte, eh. Deja tomar por culo. Se te cae encima. Se te cae encima. No tú, sino el puto bicho. ¡Ábrela! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Adiós! ¡Chaval! ¡Te quejarás! ¡Te puto quejarás, colega! Te acabo de salvar el culo, pero vamos, a niveles exacerbados. Salvar el culo. Tu amigo. Venga, tío. Échale. ¡No te metas conmigo! No, si te parece me quedas solo. Venga, adiós, Arturo. Sí, señor. ¡Bum! 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 ¡Uy! ¡Tonto! ¡Bum! ¡Patiza! ¡Ojo! Ahora por... No, para, por detrás me puedo dar. Madre, 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 madre. Arriba. ¿Otro? ¿Por detrás? Por delante sí le puedo dar. ¡El gas! ¡Uf! ¡Madre que te parió! Lo es culote y doy con el cinturón. Pero párate, muchacho. No quiero, quiero matar nada. Pero tío, pero que se te ataca. ¡No, no, mitad! ¡Soy gorda! Somos el clan de los gorditos. ¡Somos de gordos! Le damos de los gorditos. Pues pasa la dieta. La dieta. ¡Venga! Un poco verde. Cúbreme. Venga. No. Aquí me dio. ¿Por qué salen tantos, tío? De los agüeros. No has visto. Sí, sí, pero es que salían por aquí, por detrás, por mi... Porque ahí detrás hay más agüeros. Por mi espalda. Esto es un... Es como un gran organismo con agujeros. Sí, es como una casa con muchos coños. ¿Ves? Pariendo. Mira, mira, eso se ha vuelto zombie. Un saludo a nuestros amigos. Tenemos una rubia zombie alien. Y aquí tenemos a la original. Sí. Vámonos de este sitio del demonio. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Ay, no! Yo corro para abajo. No me cogió.
hola, hola, hola. ¿No puedes matar? Puedo, pero quería la bomba. ¿No podemos matar? ¡Hostia puta! Sí, sí. Me ha puesto una bomba en toda la frente, ¿no? Para ti. Sí, para ti. Torre. Mira, yo apunto para acá. Espero a todos. Como Pokémon. Como Pokémon. Rompelos a todos. Rompelos que me queda uno nada más. Vámonos, vámonos. ¿Me vas a coger esta mierda? Me propuso. Por lo menos para que no me quite tanta vida. ¡Venga! Pues no sé. Vamos ahí. Lo ha roto el que era tu colega. Hostia, con manta ya, pero vamos. Ahora manta ya haciendo patatas fritas. No la puedes matar. Vámonos, vámonos. No la puedes matar. Ah, pues la ha matado. Corre. Dállalo, cabrón. Rompe. No tengo. Dios, nos pilló. Al suelo. Rompe. Al suelo. Oh, me ha cogido. Coño. Da igual. De tu muerte no se me toma. Vámonos. Uf. ¡Súbete al tanque! ¡Esta mierda va a explotar! ¿Y ella? ¿Y tú qué harás? ¡Yo moriré aquí! Sí, los cojones. ¡Mira la pata grabada! ¡Ábrete! ¡No! ¡El vacío! Bienvenido al primer salto en Halo de un helicóptero. De un tanque. Hostia, verdad, ahí cae como una piedra. ¡Oh! No va a caer tan fácilmente. ¡Monstruo final, señoras y señores! ¡Ya! Así que sí, vamos a dejarnos todos los cuartos. ¡Va, acierta que todo lo que pueda! ¡Las bombas primero! ¡No hay que darle! ¡Tú vacía bombas ahí! ¡Ya te has bajado! ¿Y? ¿Sí? ¿No me podía dar a qué? ¡Tú vacía bombas ahí! ¡Salta! Es que si te pone... Te pones cerca, le das con el. Con la hacha. Yo lo que tengo un cuchillo. Entonces tienes que quedarte a media distancia. No me puedo montar otra vez en el helicóptero. No, está. Está inhabilitado. ¿Qué pasa? ¿Que soy imbécil, tío? ¿No sé decir tanque? Cosa. ¡Hostia! ¡Arriba! No me ha dejado saltar. Puto lag, tío. Ahora que brillo. Ya tiene cerebro más blandito. Sí, pero blandito. Aquí estoy otra vez. Venga. Echando esa coleguita y echándolo. Una ayuda. Sí, los cojones. Yo, pero a mí las mierdas estas verdes me cogen. Mierda, he saltado. Uy, pues he saltado justo, ¿eh? ¡Hostia! Virgen. Ah, me pilló. Y a mí la joda. Venga, ya está blandito. ¡Toma hablando! Tío, si es que... No. Está hecho para esto. Tiene que haber alguna manera de esquivar las bolas esas. Bueno... De nada. ¿Y ahora dónde nos montamos? ¿Qué? Vámonos. Pues... ¡Se acabó! ¡Con todo su lagazo! ¡Madre mía! Hasta aquí la última misión y el final del juego del Metal Slug 3. Y ahora vienen muchos créditos y el comunazi ese malo haciendo el tonto. ¡Opa! Pues... ¿Quién ha continuado más veces, Bietz? Porque se arriesga, no tú que eres una maricona mala. ¿Quién ha capturado más prisioneros, Bietz? Pues ¿y quién ha sacado más puntuación, Bietz? Pues tú que eres una cagona. Aquí el saber jugar. Sí. Estamos victoriosos. Te has sacado una pistola de debajo de la gorra. Sí. Para tirarla. La tengo yo ahí. Para tirarla. Tengo otra en el tanque. Para tirarla. Te la quitas de la gorra para tirarla. Pues bueno, chavales, hasta aquí todo. Espero. No, hasta aquí no. Ahora viene el staff.
¿O qué pasa? Que el staff no le tiene que dar protagonismo a esa pipa que se hunde. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Os dejo con los créditos, ¿vale? Un beso y hasta la próxima. Chao, chao. No, en el fondo nos vamos a quedar con los créditos. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.